que gente, incluso tenía un carro, vacas y todo, para juntar tierra. Juntaban tierra, esas que ven ahí arriba, ese montoncillo, era tierra ainda que quedó junta. Juntaban tierra y lavaban. Y lavaban esa tierra, aparecían arenas, claro, de cuarzo y de otras cosas, entre ellas, wolfram e estaño. Entonces era lo que explotaba él, wolfram al estaño. Por eso fixo, primeramente fixo aquí un pequeño embalse para lavar la tierra. E veo que daba resultado, entonces fijo aquel, fijo esa muralla ahí abajo, aquella muralla de abajo, y fijo aquí un embalse. Por la parte de abajo del embalse, puso un lavadero. Luego iba yo soltando agua, y lavaba. Lo que tengo con pórtalo. Sí, tenía por abajo un furado, sí, tenía armado por abajo. Y luego, estas pedrinhas que hay junto a furei, aquellas y tal, era tierra que quedó junto sin lavar. Que aquí ainda vine un día y allí ainda encontré yo una arenilla de wolfram. Aquel de allí. ¿O wolfram que ven, ven no seixo? O wolfram, sí, ven no seixo, sí. Que ahí, detrás de esas rocas de ahí, también en los años 50, trabajó mi padre una mina, Teresa, no filón, sacando wolfram y estaño. Sí. Había que barrenar. Tenía unos hombres barrenando a man, ¿eh? Que de aquella ni había compresores, ni se podía entrar aquí, ni no se veía ya. Salía wolfram y estaño. Entonces, después de eso, mi padre era plano 50. Después de eso, fui cuando ven Salgado de Beba aquí, lavaba la tierra, que este sería un año 52, 53, por ahí sería. Cuando él estaba aquí, fui cuando a Forestal, ven repoblado el monte, y dejó y ainda aquí este, que se llama aquí un... Ese que era Lourenzo, llamamos Lourenzo. Pues. Chando Lourenzo. Sí, pero ese hombre que... Era Salgado, Salgado de Beba. ¿Por qué se llama Lourenzo esto, Chando Lourenzo? No, esto sí era, los de Pindis se llamaban esto, o Chando Lourenzo. No sé por qué. Sí, sí. Pues ahí tenía un lavadero debajo de aquella muralla. Aquella muralla que parece una muralla de los antiguos, de los moros, como volvemos a ver murallas ahí arriba, los moros. Pero esa no fijo él. Y tenía que gente lavando tierra. Tenía un carro con vacas juntando tierra por ahí y lavaban allí. Y aquí tenían pues la vivienda. Aquí vivían aquí, por la parte de allá tenían las vacas, donde dormían las vacas, corran las vacas. Y aquí tenían también una lareira, tal, y hacían de comer aquí y amañábanse aquí, ¿no? De noche quedaba aquí una persona que era Sendón de Xinzo, era el vigilante que había aquí. Ese también andaba por ahí en busca de tesoros, ¿eh? Pero no me apareció tesoro ninguno. Pero después, un mineral bajó de precio, entonces ya no cubría, no cubría los gastos, y hubo que abandonar. Entonces abandonó el cesto, y así quedó. La tierra quedó lavada, quedó, y que no está por ahí. Que aquí, allí en aquel día hay poco que vine yo, y miré ahí y tal, con bajar ahí mirando y buscando y tal, y ainda encontré una areniña de wolfram. Caray, sí. Sí. Una pedriña de seixo, porque el wolfram. Generalmente el wolfram está, sobre todo si hay en el filón, está encostado en el seixo, dentro del seixo. Pero por aquí, como estas areniñas, estos son seixos que fueron rotos y tal, y además rompían, cuando llevían así algo, pues rompían, ¿no? Con martillo y tal, y sacaban. Y para sacar un kilo, por ejemplo, una pedriña mejor como esta, igual pesaba ya un kilo, cerca de un kilo, porque era mineral, o wolfram, mineral pesado, muy pesado. Y de aquella tenía un precio, entonces, ainda yo cubrí aquí una temporada, pero terminó dejando porque no me... Perdí el precio y no cubría. Ahí más arriba vemos de ver murallas, que esas sí que son dos moros. Posiblemente serían los romanos, o llamaban los nuestros bellos, llamaban los moros. Y a lo mejor de moros no tenían nada, pero conocíanos con nombre de moros.